Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más aquí al canalet de Sedega de Riomar y vamos por ya el segundo capítulo de Siguiendo el Manual Básico de Ardor. Os recuerdo que realmente no estamos siguiendo el manual de la rama principal de la web de Ardor, sino un manual básico, pues me imagino que está creado por un usuario según vimos en su GitHub. Entramos ya en materia directamente. Vamos a hacer esto un poquito más grande el zoom para que... Vamos a seguir ya estos ejemplos, que por cierto, los ejemplos que cree para seguir este manual de Ardor y así no tenerlos que irlos creando de nuevo, pues no sé si utilizarlos como jingle, ya que tiene cierta gracia, ¿no? Como ha quedado la mezcla, esto sí que está creado exclusivamente por mí. Ahora vamos a entrar en detalles qué es, para los que no lo sepáis, porque hoy ¿de qué trata? Pues trata de lo que son pistas... ¿Qué es esto? Y buses. Bien, tenemos por aquí ya lo que sería la página de entrada ya traducida al español, que ahora veremos también las malas pasadas que nos da estas traducciones. Y como os decía, pues este tutorial en GitHub pues es un manual básico, me imagino, pues realizado por esta persona con este secuenciador, con este DAW, Digital Audio Workstation. Por lo menos me ha quedado bien la traducción. Y hoy vamos a irnos ya, como os decía, a crear pistas y buses. ¿Qué son las pistas? ¿Qué son los buses? Pues ahora entramos en esto. De alguna manera veréis que a veces me adelanto mucho a lo que dice aquí, porque son gajes de haberlo leído antes el manual y de alguna manera pues voy a evitar leer de aquí pues mucha morralla y muchas repeticiones. Pero en fin, vamos al inicio, que son las pistas. Una pista normalmente representa una parte tocada con un instrumento o cantada con voz, o yo incluso añadiría esas pistas en que estás... de alguna manera insertando tus muestras de audio. ¿Por qué? Porque tanto la cantada con voz como la pista de con muestras estarán en formato de onda. Esta parte puede comenzar al principio y terminar al final de una canción, o puede haber múltiples apariciones de este instrumento voz dentro de una canción, en cuyo caso probablemente habrá múltiples regiones o clips dentro de esa pista o de una pista dada. Una región es solo una porción de datos de audio o MIDI. Por ejemplo, una pista de guitarra principal puede tener varias regiones. Aquí como guitarra principal... y ahora lo veremos, puedo entender que no deja de ser también, o que la has grabado tú en esa pista, con tu micro o bien con lo que sería ya conectando tu guitarra, en ese caso eléctrica,
si ya tiene su propia pastilla, pues la conectas a tu interfaz de audio y entonces tu interfaz de audio lo único que será grabar el sonido de tu guitarra eléctrica como estaría grabando tu voz con un micrófono. Pero luego hay lo que serían los instrumentos MIDI. Y para esto ya poco voy a dejar de leer aquí porque es que si no sería muy repetitivo, dado que, ya digo, yo lo he mirado antes, lo tengo un poquito ya, este párrafo ya bastante manido, y aquí pues entraríamos en esto. Esto sería una pista que va de principio a final de la canción, que hemos decidido que el final de la canción es aquí, y esta pista concretamente todas las regiones, que esto sería una región, cada cosa que estoy poniendo en rojo es una región, lo mismo que esta pista MIDI es una región, cada espacio en que se me queda marcado en color más rojo también es una región. Aquí en este caso ambas regiones ocupan dos compases, veis, cada región ocupa dos compases, cada región ocupa dos compases. Aquí tendríamos, en donde pone guitarras, que es lo que os decía, puedo tener una guitarra, en este caso no está grabada por mí, es una guitarra ya sampleada y en formato de onda, no recuerdo si es .wah o OGG, lo más lógico es que sea OGG, porque hace tiempo que lo tengo y antiguamente se utilizaba mucho el OGG en este tipo de librería que yo adquiría. Y aquí tenemos que aquí la región ocupa pues cuatro compases cada región, como podéis ver. Y aquí pues dos compases más dos son cuatro, que son cuatro de esta. Aquí vuelve a ocupar dos compases esta región. Aquí tenemos el ejemplo que estábamos leyendo, que una pista solamente puede tener una región y ya está. Otra pista que solamente puede tener otra región y ya está. Y ha hecho su faena, ha hecho su trabajo de lo que se le requería. Y ya está. No hace, o sea, no es ninguna tontería decir que no tienes por qué empezar todas las pistas al principio. Sería muy aburrido que todo empezase al principio. Esta es la gracia de un DAW, de un secuenciador. Aquí, volviendo a lo que es una pista MIDI, pues una pista MIDI, vamos a leerla concretamente. Como dice aquí, una pista de audio suele ser independiente, ya que tiene todos los datos para reproducir esa música. Lo habéis visto, la guitarra, lo que es la pista de batería o algo, ya está grabado así tal cual, con ese timbre, con ese sonido único que tiene ese tambor, esa guitarra, etcétera. Sin embargo, una pista MIDI se compone de instrucciones que deben interpretarse y ejecutarse para proporcionar un sonido real para escuchar, pero ese sonido real que estamos escuchando evidentemente no es un formato de onda. Aquí tú, en lo que sería toda esta suma de regiones, sería lo que se conoce en muchos DAWs como el piano roll, que no voy a explicar ahora por qué se llama piano roll. Y en cada, digamos, espacio dentro de una región dada, pues todo esto estaría en consonancia, digamos, con el número de notas que yo tenga predeterminado aquí. También en este caso, pues como veis aquí, solamente me dejaría poner, veis, una nota, otra nota, 2, 3, 4. Aquí es lo máximo que me permite hacer de espacio más cortito aquí dentro, porque lo tengo a un cuarto. Si quisiese hacer notas aún más de golpes, no sé si me estoy explicando bien, más cortitos, pues ya me tendría que ir, y me estoy saliendo de tema, pues a un octavo de nota, un 16avo de nota, un 32avo de nota, y cada vez voy a crear más celdillas de estas. A mí ya me va bien ahora, para lo que estamos explicando, que esté a un cuarto de nota. ¿Y qué hace esto? ¿Qué está interpretando el intérprete de esta pista concreta de esta MIDI? Pues me está interpretando que yo tengo aquí un instrumento virtual, que en ese caso es el Podolsky, con un preset que yo le he puesto concreto, ya lo habéis oído al principio, que era un arpegiado, y está interpretando
¿Dónde está situado en esta cosa, en este momento, esta nota está situada en este sol de aquí, la primera nota que va a usar, y está interpretando el timbre, esta nota, este do, más el sonido que el fabricante de este instrumento virtual ha implementado a este preset concretamente. Y se nos interpretará en un sonido agradable, ¿no? Eso no entro ya en estos detalles, pero es la diferencia. Aquí se interpreta todo esto, aquí no se interpreta nada, ya está, ya lo tenemos grabado. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues no voy a entrar en detalles, pero esto sencillamente nos está explicando que esto de aquí es la cabeza de la pista y que puedes nombrarla como te dé la gana y que cada región también tendrá su propio nombre. Es tan fácil como esto. Esto es el número de pista. Yo aquí la titulé synths. ¿Por qué? Porque ahí se ha ampliado el sonido de unos sintetizadores. Y esto sería una región, que en ese caso el nombre de esta primera región lo podemos ver por aquí, porque así es muy pequeño, pero le digo renombrar, no voy a renombrar nada, pero se llama Narita Saint 5.2. Un detalle aquí que, saliendo de tema, el 5 yo sé que es un sol, pero es porque así me lo explica una tablilla que hay en esta librería de samples que tengo. Y así no me pierdo en averiguar cada región de esta, que en qué tonalidad está. Pues está, yo sé que el 5 es un sol, esta es un do, y así pues ya me lo creé en su momento para estar en armonía, que este arpegiado que yo creé en su momento pues fuese un do, por ejemplo. Que también puedes entrar aquí, renombrarlo, y yo lo renombré así ya, do espacio C, está en do, como hablamos normalmente, do re mi, en muchos idiomas, o bien en C, que sería la notación anglosajona, si no recuerdo mal. Y con eso pues creo que ya está definido. Y ahora nos pasamos a, ¿qué son los autobuses? Pues los autobuses son un vehículo con ruedas, con un volante, en muchos sitios se llama guagua, en otros ómnibus, en otro autocar. ¿Qué pasa? Que esto está mal traducido. Gracietas que nos hace el traductor de Google. ¿Estos qué son los buses? Un bus de audio, estamos hablando en el caso concreto de un secuenciador. Olvidémonos de la mala traducción. Y un bus es similar a una pista, excepto que no contiene sus propias regiones. No puedes grabar nada directamente en un bus ni arrastrar nada. Sin embargo, puedes agregar complementos a este bus y luego alimentar la salida de varias pistas en ese bus. Un bus MIDI es similar a un bus de audio, ya lo veréis. Pero claro, un bus de audio es para pistas de audio. .wav, .gg, que acabamos de ver. Pero si yo tuviera más pistas MIDI y quiero hacer ciertas virguerías y no, de alguna manera, no predisponerlo en la propia pista, pues ese efecto, voy a crear un bus de MIDI, en ese caso, y allí voy a meter, pues, esta serie de complementos. Un bus MIDI es similar a un bus de audio, no hay regiones, exactamente, en un bus no podrás meter ni regiones, ni muestras, ni hacer nada. Se queda vacía esta pista, por decirle, comparándola con una pista en sí. Pero no es una pista, por eso se llama bus. Nos va a quedar un espacio ahí vacío siempre. No vamos a poder interactuar a lo largo de la línea de tiempo en este espacio que nos quedará en el editor. ¿Cómo se utilizan las vías y los buses? Pues los complementos de procesamiento de audio y la automatización se pueden aplicar tanto a las pistas como a los buses. Esto es otra cosa que también podemos ver. Y es, por ejemplo, si no recuerdo mal, yo por aquí en, vamos a ver, guitarras, synths. Vamos a ver, baterías, exacto, yo en batería aquí ya como ejemplo, en la propia pista de batería, que os recuerdo que empieza aquí, en el compás 13, empieza el acompañamiento este que hemos oído, yo aquí tengo ya metido, está a modo de ejemplo, ni lo he usado, ya lo veréis, pues el del Calf, de la casa Calf, pues el ecualizador de 5 bandas, y yo pues por aquí, pues podré analizar en su momento lo que suena por aquí y ver si se me dispara una frecuencia en algo muy concreto. Pero ¿qué pasa? Es que si yo creo, imaginemos que tengo muchas pistas de batería, o en ese caso de percusiones. Pues si ahora creo un bus de audio y lo creo ya en estéreo, añadir y cerrar,
¿Veis? Se me va aquí. Por cierto, lo he hecho en el espacio que queda vacío aquí con el botón de la derecha del ratón, que se me ha olvidado decirlo. Y yo aquí pues podría hacer lo mismo. Me voy a Folder, botón de la derecha, y yo podré añadir pues todos los efectos que a mí me dé la gana de por aquí. Pues el vocoder, que si una reverb, que si un delay, que si un no sé qué, un flanger, un gate, que son para añadir puertas, para que te hagan sonidos raros, el efecto ping pong, qué sé yo, se me ocurre un montón. Pues los puedo meter aquí, y es lo que os decía, yo por aquí, metiéndome en cada pista, veis que se puede predisponer encima con el ratón, con el botón de la izquierda, y ahora con el de la derecha, le digo output, yo a esta pista le puedo decir, lárgate del bus master, porque el master, que no se me olvide, el master no deja de ser un bus que ya cada vez que arrancas Arduino ya se te arranca también este bus, pero no deja de ser el bus principal donde tributa todas las pistas ahí por defecto. Y eso lo podemos ver en el queridísimo QPWGRA, follón de cables para el que veáis cosas raras. Y como veis, todo va a tributar al master, de alguna manera, de entrada, veis, todo se va a ir juntando al master in, pero por el master out se me va a ir a mi playback para escuchar lo que estoy haciendo, y otro cable que he tenido que poner expresamente a OBS, audio de escritorio, para poder grabar si hago algo con, digamos, con Ardour, ¿no? No hay otro modo. Bueno, pues por aquí, igual, en esta otra me iría aquí, esto ya lo vimos, me voy aquí a Outputs, pues lo quito de Mastering y lo redirijo a Bus 1 In, que Bus 1 In podríamos hacer doble clic aquí y decirle, no se llama Bus 1, se llama Efectos de Drums, para hacerlo más corto. O sea, efectos de percusiones, y ya está, no tiene más. Lo voy a eliminar porque para seguir con el cursillo creo que me va a molestar. Eliminamos y volvemos aquí, agregar pistas y buses. No voy a ahondar más, lo acabáis de ver. O sea, repito, meterse a donde termina la última pista que tengamos, botón de la derecha del ratón, buses de audio, buses MIDI, podemos crear masters VCA, que ahora habrá una ligera explicación para lo posible, o los full back buses, que esto ya se ven para casos muy concretos que yo aún no he utilizado. O sea que nos vamos a ceñir a la explicación, que es esta. Los buses plegables, mala traducción, pero esto, como podemos ver, es el... Los buses plegables son los esto... Los fullback buses. En fin, qué tontería. Están diseñados para mezclas de monitoreo de escenario en la que es posible que desee darle a cada intérprete una mezcla personalizada que vaya directamente a su auricular. Por ejemplo, más sección rítmica y menos sección de metales a la mezcla para un guitarrista solista. O sea, imaginaos el potencial de Ardour. O sea, tú puedes enviar información a los auriculares de cada intérprete de unos temas que estás grabando por sus distintas sentadas, de cada tío o tía que tengas grabando algo, pero encima mandarle una monitorización tú. ¿Vale? Estos son los buses plegables, como nos pone aquí. Los maestros VCA, el Master VCA o VCA Master, creo que son otra forma de agrupar pistas. O sea, todas estas pistas van a tributar en este bus que tú vas a crear. Y esto proporciona un único atenuador para varias pistas. Por ejemplo, lo que nos referíamos, pistas de percusión, que, ostras, qué altas me han quedado todas en general. Pues las mando a este Master VCA y por ahí pues puedo atenuarlas, que no hacerlo individualmente por su cada audio, como aquí sí que ya lo tengo. Como veis, tengo alguna pista que para empezar ya a enseñar cosas me quedaban muy altas y me reventaba OBS.
En este caso, veis, aquí está con el audio original, estas de aquí, estas ni se han tocado tampoco. Y ya pasamos a importación de audio y MIDI. Pasamos a interpretación audio y MIDI, nos quedan aún, creo que vamos a llenar los 10 minutos hasta los 30 minutos que me he propuesto por capítulo. Y, por ejemplo, no voy a enrollarme mucho leyendo por aquí porque es, creo que me ha quedado de alguna manera en la mente mucho más rápido. Hay dos maneras de importar, por ejemplo, primero audio. Segundo, nos vamos a ceñir al MIDI. De momento voy a dejar por aquí el cursor y abro aquí mi carpeta personal, me voy a música y yo aquí ya tengo preparada para daros este ejemplo unas carpetas con samples, con muestras de audio. Y aquí lo primero que me fijo es que tengo 90 bits per minute, que sería la velocidad de golpes, pues eso son bits por minutos, a la que se nos va desarrollando esta canción o esta composición. Pues nada, me voy a 90 bits por minutos y le voy a meter por aquí un bass drum, ¿no? Por ejemplo, un tambor bajo. Lo puedo coger, arrastrar. Yo sé lo que es este tambor, pues así de fácil. Y veis que aquí no hay nada, no hay ninguna pista, pues lo dejo caer más o menos por aquí. Y ya lo tengo pues al final del ejemplo que teníamos. Y vamos a ver qué tal suena por aquí. Bien, esta es una manera muy válida, si sabéis lo que tenéis entre manos, de ir arrastrando muestras. Por ejemplo, vamos a ceñirnos al manual básico de Ardour que estamos siguiendo. Esta pista me la cargo porque para el ejemplo ya nos ha servido. Eliminar. Y elimínala. Fuera. Y ahora nos vamos a sesión y le decimos importar. Y aquí en esta nueva ventana que nos sale en sesión importar, como acabamos de ver, quiero importar archivos solamente de audio. Olvidémonos de los MIDI. Y ahora me voy aquí. Si no tengo música por aquí, lo lógico es que lo tenga en mi carpeta personal Sedega y lo encuentre por aquí. Aquí está música, aquí está la carpeta que estábamos cogiendo los ejemplos. Me voy a 90 bits por minuto. Y aquí sí que tengo una cosa que ya voy a obviar leyendo por aquí. Quiero que se me añada a estos ficheros como nuevas pistas, pero no quiero que me vayan al inicio de sesión, sino donde esté el cursor. Y una pista por archivo. Y ahora voy a probar. A ver, que yo no sé ahora lo que tengo aquí. Por ejemplo, probamos por aquí. Por ejemplo, esta, podemos escoger esta y picamos. Esto sería unos hi-hats. Y dirías, bueno, ¿y qué estoy buscando? No sé, estoy buscando ese sonido especial, no sé qué, pero es que no acabo. Me suena que era una cosa así un poco rara, pues vamos a ver qué era la casta. Ah, pues mira, sí, era esto lo que andaba buscando, pues muy bien. Ya lo tenemos predispuesto como nuevas pistas, donde está el cursor, una pista por archivo. Importamos. Y teóricamente se me ha caído donde lo tenía yo en el cursor. Que el cursor, que creo no estaba muy en su sitio, pues no nos ha quedado en donde tenía que quedar. Pero ves, tenía el cursor movido y tenía que haber caído pues aquí. Bien, se me ha movido era aquí. ¿Veis? El casta, casta. Una vez hemos visto cómo hay las dos maneras de importar un audio desde nuestro archivo de muestras, hemos visto las dos maneras y ahora pues ya solamente nos restaría cómo se puede importar el MIDI. Y el MIDI pues es que es exactamente lo mismo. Ya digo, vamos a obviar más de lo que pone aquí porque es que ya me lo he leído antes y más o menos la filosofía se me ha quedado grabada y no tiene más misterio. Sí que no se me olvide que también puedes hacer una importación de audio, precisamente yo no lo tengo marcado, pero desde aquí vamos a poner ver, voy a marcar mostrar lista de editor. Y te sale aquí las fuentes que ya
en este proyecto ya han entrado de alguna manera o se le han quedado memorizadas, aunque aquí como veis el bass drum no lo estoy utilizando, pero en cambio ya me lo ha memorizado aquí porque lo he borrado antes, lo acabáis de ver el bass drum. Aquí está el casta, aquí unas pruebas que hice antes y también puedes importarlo de aquí. Lo que no sé si se puede coger un arrastrar y soltar también desde aquí y creo que sí que funcionaría, ¿veis? Sí, exactamente. Esta sería la tercera opción para importar, hacer esta importación de formato solo audio. Ahora entraremos en MIDI. ¿Qué hay aquí? Pues vamos a ver qué hay. Bien. Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a apagar otra vez para así partir de alguna manera, partir de cero. Voy a dejar el cursor aquí, justamente donde termina esto. Esto que ahora mismo nos está molestando, voy a ver otra vez, donde dice mostrar lista del editor. Lo desmarco, ya tenemos otra vez, aquí me asoma un poquito de Podolsky, lo vamos a cerrar también. Así cuanto menos cosas tenga por la pantalla mejor. Y se trata de lo siguiente, vamos a importar MIDI, sesión, importar, en este caso le digo solamente MIDIs, no quiero la mezcla de los dos, y otra vez lo mismo, yo me voy a mi carpeta personal, que es donde tengo o tenemos pues el resto de carpetas más usuales, en este caso música. Yo aquí en Sound Blaster 1994 tengo los famosos que ya os expliqué en un vídeo hace mucho tiempo, que tengo unos MIDIs recuperados del CD de instalación de una Sound Blaster que compré en el 94. En aquella época estoy hablando del 486 y no me quiero enrollar. Y ahora, por ejemplo, no sé, vamos a irnos a Generic y lo primero que pille. A ver qué es eso de Loren. Pues, por ejemplo, como no lo sé, vamos a escuchar por aquí si está predispuesto, a ver si oímos algo. Yo estoy mirando en OBS a ver si la captura de escritorio me lo pilla. Dices, ahora pues sí, es lo que andaba buscando, pero si no es eso, pues mira, está mismo, a ver qué es. No me gusta, pues vamos a escoger la que ya habíamos escogido al principio. Bien, me gusta. Pues le decimos importar, pero vamos a decirle lo mismo, como nuevas pistas, donde está el cursor y una pista por archivo. Y espero que no sea muy bestia. Le decimos importar y aquí ya empieza la importación de archivos MIDI. Hasta que no desaparezca esta ventanita sola, quiere decir que aún nos está siguiendo y o metiendo MIDIs. Ya, aquí ya cerramos. Y fijaos la cantidad de MIDIs que me han entrado. Un buen montón de pistas. Y a ver qué hay por aquí, que seguramente si no congenía con los 90 bits por minuto que ya tenemos, que esto era mucho más rápido, pues va a sonar un poco gangoso. Bien, no voy a entrar en más detalles, yo solamente lo oigo por un canal, algo no estará muy correcto, pero esto será, pues, no lo sé, quizá en el patch white que se me haya quedado, o mejor dicho, no por el patch white, porque el patch white yo no he tocado nada, y el out del master, del bus master, yo no he tocado nada aquí, quiere decir que seguramente, pues, tengamos alguna historia en los outputs aquí, no, pues también está enrutado en estéreo, o que yo lo haya importado a lo mejor en mono, no me he fijado bien, pero es igual, para la muestra que teníamos que hacer ya es más que válida. El otro son gajes del oficio y seguramente pues debíamos tener esto en mono por algún sitio, no voy a entrar en estos detalles. En principio hemos visto ya todo, importar directamente a una pista, esto está explicado, elegir el punto de inserción, lo acabamos de ver también,
Y ya está. Señoras, señores, me voy, me estoy pasando un poquito de los 30 minutos, pero dentro de lo que me había propuesto. Así que, amigas, amigos, yo lo dejo aquí. Os espero ya en el tercer capítulo, que espero que sea más pronto que tarde, dado que también, pues, como he dicho muchas veces, pido disculpas, pero tengo otras historias a nivel familiar y de vida, pues, ineludibles también. Esto lo tengo más como un hobby y se hace lo que se puede. Nada más, repito, os espero en el próximo capítulo, si no voy errado es el capítulo 3, en que entraremos ya en configuración de línea de tiempo, que quizá me he adelantado y ya lo he ido soltando por aquí a pequeños detalles. Amigas, amigos, que os vaya muy bien, mucha salud para todo el mundo y hasta pronto. Adiós.